Beleza, então nós já estamos aí ao vivo no YouTube. Mais uma vez, obrigado ao Júlio, obrigado a todos aí pela presença nesse webinário da Física da Matéria Condensada da SPF. E deixa eu compartilhar aqui a minha tela para fazer a apresentação do Júlio. Só um segundo. Todos conseguem ver a minha tela? Então, como a gente faz normalmente, eu Sim. vou primeiro falar do o próximo seminário, daqui a 2 semanas. A gente vai ter o professor Alberto Fazio, do LN Nano, e ele vai falar para a gente sobre a robustez dos isolantes topológicos protegidos por simetria de reversão temporal. Tá? Isso vai ser no dia 12 de julho, então no horário normal de 4 da tarde. E hoje é um prazer a gente ter aqui o Júlio Larrea, do Instituto de Física da USP. O Júlio, ele fez doutorado, terminou em 2003 no CEPF, depois ele fez vários períodos de pós-doutorado, né, em diversos lugares no CBPF, na Universidade de Tecnologia de Viena e na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. E depois disso, retornou ao Brasil e desde 2018 ele é professor no Instituto de Física da USP. Ele trabalha em física experimental, em experimentos em condições extremas de sistemas fortemente correlacionados, transições de fase quânticas, materiais topológicos, né? O Júlio teve um artigo recentemente publicado na Nature, e eu acho que ele vai falar um pouco sobre esse trabalho hoje. Foi também destaque da SBF, e o título do seminário dele é Transições de Fase Quânticas CoVADs. Então, Júlio, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, e pode começar quando você quiser. Ok, obrigado, Rodrigo. Obrigado também aos organizadores pelo convite, né, os organizadores do CBF, por convite a este seminário. Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela. Então, vamos aqui. Estão conseguindo ver agora? Sim. Certo. Sim, conseguimos. Ok, legal, então. Então, obrigado, boa tarde aí com todos vocês. Obrigado por ter aqui vindo, né, apresentar este seminário, que hoje eu vou falar sobre um tema, dos temas que venho desenvolvendo no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que está relacionado a as transições de fase quântica. Antes de começar a falar sobre a minha pesquisa, né, gostaria primeiro agradecer aos colaboradores que participaram deste artigo recentemente publicado na Nature, sobre, principalmente o professor Henry Rono e o professor Mila, quienes son profesores que tuvieron en cargo tanto da parte de hospedar estos experimentos que vou presentar hoje, como también a parte teórica en colaboración con o professor Corbos da Universidade de Amsterdam, certo? Donde trabalhamos conjuntamente com esta lista de outros colaboradores para poder dar uma interpretação a nossos resultados experimentais em base a um sistema de spin puramente quântico. Bom, para começar com este seminário, gostaria mais ou menos dar diferentes blocos para poder, de certa forma, trazer audiencia a la importancia, ¿cierto?, de estudio de las transiciones de fase cuántica. Por tanto, yo dividí esta presentación primeramente, ¿no?, intentando introducir suavemente o didácticamente lo que es una transición de fase cuántica. Júlio, Sí, por favor. desculpa. Sí. Tem um pequeno ruído. Eu não chega a atrapalhar, não, mas é um pequeno ruído, como se fosse uma. Melhorou agora, como se fosse um Agora melhorou? apito. Assim. Melhorou. Não, agora voltou. Ok. Mas não,
Para mim não chega a atrapalhar, mas é, não sei se você consegue tirar. Eu É, não. diminuiu agora. Agora diminuiu? Tá conseguindo? Ok, agora É, eu diminuiu. acho que não. Não, acho que continua. Mas pode continuar. Acho que não Ok, tem jeito. desculpa então, porque eu não sei que estava funcionando bem agora. Uhum. Bom, portanto, irei a dar uma apresentação sobre estas transições de fase quântica em relação às transições conhecidas, né? Chamadas de transições de fase clássicas ou termodinâmicas. Após isso, irei a falar sobre o sistema, né? Composto por graus de liberdade de spin, que é um sistema bidimensional que tem frustração magnética e é chamado de antiferromagnético frustrado. É um estrôncio de cobre, boro e oxigênio. Depois vou apresentar como podemos, de certa maneira, estudar o tipo de transição de fase quântica apresentada neste material a través de medidas de calor específico. É uma forma de medir, né, a energia desses graus de liberdade neste sistema de uma forma bastante precisa, certo? Os resultados deste tipo de experimentos, finalmente, iria falar sobre as conclusões sobre este sistema e a transição de fase quântica. E, como coloquei no título de minha palestra, iria comentar sobre aonde estamos indo, né, na pesquisa das transições de fase quântica, principalmente tentando dar uma visão de lo que a gente pretende fazer desde, né, a nossa perspectiva, estando aqui no Brasil. Certo? Sobre este tema. Bien, para hablar de las transiciones de fase cuántica, primero debemos tal vez comenzar con un criterio bastante más conocido, ¿eh? Las transiciones de fase, como aquella transición de fase que usted puede apreciar en el caso de agua, ¿eh? Si usted, por ejemplo, llega a ferver agua, se distingue dos tipos de estados, ¿cierto? Un vapor, otro líquido, y los dos coexistiendo a la misma vez. Eso acontece en una presión de una atmósfera y una temperatura de 100 grados, ¿cierto? Mas, além de esta observación, ¿no? Los físicos consiguen describir muy bien este tipo de transición y fue un trabajo casi 200 años atrás, feita por el barón Charles Cagniard de Latour, que él consiguió describir cómo esta transición de fase evoluye. Primeramente, él empieza a partir de un punto tricrítico a una presión de 6.000 atmósferas y 0.01 centígrados en este punto. A medida que usted va aumentando a presión y a temperatura, este tipo de transición, ¿eh? Continúa siendo vista hasta terminar, ¿eh? En este punto a 218 atmósferas y 374 grados, conocido como o punto crítico de agua. O interesante es ver la clasificación que los físicos consiguen determinar o describir en este tipo de transiciones de fase. Primeramente, en esta transición de gas para líquido, de líquido para gas, el sistema es caracterizado como una transición discontinua o de primera orden, o que caracteriza este tipo de transición es básicamente, ¿no? O salto abrupto de algún parámetro. En este caso, es la densidad, ¿no? La densidad de partículas que usted puede ver cuando usted pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, ¿cierto? Cualquiera de los dos lados. Mas este estado, básicamente, ¿no? Esta distinción termina en el punto crítico de agua y el sistema aquí no puede ser más reconocido por un salto abrupto, ¿no? Consigue estar simplemente definido por un único parámetro y la transición se conoce como continua o de segunda orden. Entonces, aquí, en vez de esta transición de primera orden, donde usted tiene una coexistencia de dos estados, en este punto crítico de agua, que es la transición de segunda orden, usted solo consigue distinguir un único estado, que es, ¿no? Conocido como, ¿no? O fluido supercrítico, con una propiedad, obviamente, que es bastante notoria sobre la viscosidad de agua. Mas, usted podría se preguntar, ¿sería que este es un ejemplo, un único raro ejemplo que existe en la naturaleza? La respuesta es no, porque este tipo de transición de fase, conducida por un parámetro de control, ¿eh? Llamado temperatura, obedece realmente a una universalidad que, por ejemplo, puede verse en sistemas magnéticos.
tal vez muchos, ¿no? Son, tienen alguna familiaridad con estos sistemas magnéticos, ¿no? Por ejemplo, para una transición de fase de un estado paramagnético para ferromagnético, ¿cierto? Lo que usted puede distinguir es que en un estado paramagnético usted tiene un desorden, ¿cierto? Los spins, o sea, spins, ¿no? Prácticamente teniendo una orientación completamente aleatoria, y a medida que usted va con la temperatura, ¿sí? Y bajando ella, lo que usted observa es que ese sistema entra a una orden magnética donde, por ejemplo, los spins pueden estar, ¿no? Completamente alineados, mostrando, ¿cierto? Una mudanza de estado desde una orden paramagnética con magnetización cero para una orden ferromagnética con magnetización finita, ¿cierto? Aquí una cosa que usted observa en la mudanza de estado es, ¿no? Una mudanza también de asimetría del sistema, ¿cierto? Los físicos consiguen entonces asociar este tipo de transición ya de fase con una descripción ahora de una quiebra de simetría, ¿no? En este caso una simetría temporal. Y con un poco de más rigurosidad, ¿no? O modelo de Landau-Kingsburg-Wilson consigue explicar este tipo de transiciones de fase, en particular, ¿no? O punto donde esa transición de fase acontece, ¿cierto? En este caso, para este sistema de transición de fase de una orden no magnética para magnética, el punto que separa estos dos estados se conoce como un punto crítico, ¿cierto? Y se clasifica como una transición continua o de segunda orden. Lo interesante es que en este punto y en torno a este punto, por ejemplo, en otros tipos de temperaturas muy próximo a este punto crítico, si usted mide propiedades físicas, ¿cierto? En este material, por ejemplo, usted puede decir que las propiedades físicas medidas en torno, muy próximo de este punto crítico, consiguen ser muy diferentes de la fase ordenada magnética o la fase desordenada magnética. Entonces, este tipo de comportamiento anómalo, ¿no? A gente le describe como un comportamiento crítico. Y ese comportamiento crítico es prácticamente universal. Se puede también ver en cualquier tipo de sistema, ¿eh? Con este mismo tipo de transición de orden no magnética para ferromagnética, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, Magnenchi puede, a principio, describir muy bien lo que acontece en un tipo de transición de fase, ¿eh? Conducido por un parámetro de control llamado temperatura. Mas aquí ven, ¿no? A otro tipo de approach, ¿no? de abordaje para un tipo de transición de fase cuántica que es definido como una transición de fase que acontece, ¿no? Cero absoluto. Y para eso hay un chip, tal vez como una manera un poco más directa para poder mostrar cómo esa transición de fase cuántica puede ser concebida, podemos recurrir al modelo de Ising cuántico, ¿no? Mostrado aquí como una cadena unidimensional aquí de spin, ¿eh? Separados, vamos a ver, es una red, ¿cierto? Lo interesante es ver que esta red dimensional de spin puede ser descrita por una hamiltoniana, vista de esta forma, ¿ok? Donde se tiene aquí, ¿no? Básicamente la interacción entre los spins, ¿cierto? Determinada por la constante de este acoplamiento J, ¿ok? Y también se puede tener otro tipo de interacción vinda de un parámetro de control externo como si fuese un campo magnético transversal a esa cadena de spin llamado como AGA, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, en esta hamiltoniana, lo que a gente puede ver es que hay interacción entre spins, puede ser mudada de cierta forma con la aplicación de este campo magnético, ¿eh? Y más que eso, lo que muestra básicamente la resolución de esta hamiltoniana, ¿no? Es que la medida que usted, por ejemplo, podría ver esquemáticamente, ¿no? O flipping de un spin up para un spin down en posiciones alternadas, usted puede ver que, ¿no? la magnetización se puede tornar cero. Es decir, usted ainda ve que este sistema hospeda, ¿no? Una quiebra de simetría, ¿cierto? Temporal, para mostrar que su estado inicial con magnetización diferente de cero pasa para magnetización igual a cero. Es decir, usted tiene un tipo de mudanza de estado. Más a rigor, si usted quisiera conocer el estado fundamental, ¿no? Usted puede resolver esta hamiltoniana y
a solución para o estado fundamental nos proporciona, ¿no?, un producto de spins, ¿cierto? Como, como este tipo para cima, donde você terá una magnetización positiva, o un producto de spins para abajo, donde você terá una magnetización negativa. Mas na medida que você va aplicando el campo magnético, o sea, você va aumentando este valor, esta razón en comparación al valor de acoplamiento entre los spins, lo que você ve es que el sistema ahora pierde un magnetismo, principalmente debido a que el estado fundamental ahora es compuesto por una, vamos a decir, un producto de misturas de spins para cima y spin para abajo, ¿cierto? Lo más interesante es, ¿no?, a mudanza de estado a la temperatura de cero, de un estado con magnetización cero, que llamamos de fase ordenada, ¿sí?, para un estado de magnetización cero con una que llamamos de desorden cuántica. Y aquí, en ese punto donde pasamos de una fase ordenada para una fase desordenada a temperatura cero, podemos definir la transición de fase cuántica en este campo crítico a gase. Ahora, si usted consigue, ainda que no vamos a estar aquí explicando más, si usted consigue ver la criticalidad de esa transición, usted puede ver realmente que esa transición de fase acontecida a temperatura cero tiene una característica de segunda orden, donde a correlación, ¿no?, entre esos spins, es decir, ¿no?, cómo los spins están interactuando a lo largo de esa escala de espacio, él la consigue simplemente diverger a medida que el sistema se aproxima a este punto crítico cuántico, y esa divergencia o cumplimiento de correlación la diverge con una forma de ley de potencia que caracteriza, por ejemplo, a muchos sistemas, ¿no?, que tienen esta formulación de ISI, ¿cierto? Entonces, podemos ver aquí en este ejemplo de transición de fase cuántica que, a pesar de que existe este tipo de, ¿no?, de no parámetro termodinámico, o sea, la transición acontece en la temperatura del cero absoluto, ¿cierto? Teóricamente, se puede resolver el estado fundamental de un sistema envolviendo solamente el grado de libertad, y esa transición de fase producida es básicamente clasificada, ¿no?, a través de una transición de segunda orden que también conoce ese punto crítico como un punto crítico cuántico. Más podríamos decir que eso podría ser simplemente una visualización teórica. No entanto, existe una realización experimental para este tipo de modelos, y esto es básicamente lo que se puede encontrar en este archiconocido sistema de litio hofmio fluoride. Aquí los spins están localizados, no ion de hofmio, ¿cierto? Y lo que vos ves es que vos ves una orden ferromagnética que es suprimida con el campo magnético. Más en la región donde es suprimida, ¿no?, esa transición ferromagnética es prácticamente, ¿no?, reducida suavemente o campo crítico definiendo un punto crítico. ¿Cómo vos también experimentalmente ve eso? Bueno, si vos mides propiedades físicas a temperatura finita, ¿no?, muy bajas temperaturas, ya ven a orden de escala de esta temperatura, casi, ¿no?, muy perto de cero absoluto. Si vos mides, por ejemplo, a susceptibilidad magnética, en esta región vos puedes ver que las fluctuaciones cuánticas que aparecen en este punto crítico, ¿no?, cuántico, básicamente determina una ley de potencia en la susceptibilidad magnética cuya forma es bastante anómala y que no puede ser ni comparado con lo que Yinchi conoce con este estado ferromagneto o con el estado, ¿no?, no ordenado o desordenado magnéticamente. Por tanto, podemos ver aquí que en este sistema, ¿no?, una realización experimental de un modelo de ISI, lo que se puede ver es que mismo envolviendo los grados de libertad de spin, ¿cierto?, usted consigue ver una transición de fase en la temperatura de cero, definida como una transición de fase cuántica, más que esa transición de fase es clasificada de segunda orden, presentando un comportamiento crítico cuántico o criticalidad cuántica, ¿cierto?, bien característica, y sobre todo que, ¿no?, para poder atingir ese punto crítico cuántico, usted precisa de, ¿no?, medidas experimentales
em condições bastante extremas, certo? Mas esse tipo de transição de fase quântica não somente envolve graus de liberdade como spin, também envolve graus, pode envolver graus de liberdade como, por exemplo, né, a carga do elétron. E isto se pode apreciar nos isolantes de Mohr, certo? Aqui estou fazendo uma representação pictórica de lo que poderia acontecer em um sistema bidimensional, em um isolante de Mohr, onde basicamente você tem, né, a forte correlação entre os elétrons a partir, né, da competição entre, né, a interação coulombiana de elétrons em diferentes sítios e também, né, a largura de banda que está proporcionando os elétrons de condução. E essa largura de banda pode ser modificada, por exemplo, com uma dopagem eletrônica, certo? Aqui temos uma representação esquemática do diagrama de fase que se esperaria para este sistema bidimensional isolante de Mohr. Você pode apreciar aqui diferentes fases, né? Um isolante de Mohr caracterizado, né, em esta região aqui de gris ou uma região metálica. E aqui você pode apreciar que você pode levar o sistema para uma transição de fase de isolante de Mohr para metal por duas diferentes rutas. Uma é, por exemplo, mudando, né, a banda de condução, a largura de banda de condução, que é aqui representada como T, certo? Em este eixo horizontal, tá? Mas a outra poderia ser também se você mexe a partir da forma vertical. E aí você poderia mudar, né, essa relação com, basicamente, a interação colombiana. Por exemplo, se nós estivéssemos na fase de estado Mohr isolante, por exemplo, aqui nesta região, o que poderíamos esperar é que você tenha um gap, né, em torno do nível de Fermi nas bandas de condução produzidas por essa forte repulsão colombiana, certo? Mas, com o efeito da pressão, o que você poderia ver é que, né, este gap praticamente está sendo fechado, né? E, portanto, você tem aqui um estado metálico, certo? Bom, esse tipo de, a princípio, de inferência para o que você pode produzir como mudança de estado é realmente visto experimentalmente através, por exemplo, de um material, né, sintetizado, certo? Que tem este comportamento de isolante de Mohr, por exemplo, certo? Visto aqui neste diagrama de fase, um isolante de Mohr com ainda estado antiferromagnético. Na medida que você aplica pressão, o que você observa, né, neste diagrama de fase é que o estado isolante de Mohr passa para um estado metálico e passando por, obviamente, uma transição de fase quântica, a qual você pode ver nesta linha vermelha que termina em um ponto crítico final, né? Esta transição de fase quântica em este sistema de Mohr isolantes classificada de primeira ordem, tá? E particularmente existe ainda uma física mais rica nestes isolantes de Mohr, onde, por exemplo, é apreciado que, né, em pressões acima, por exemplo, no estado metálico, ainda se pode formar uma fase supercondutora não convencional, é dizer, uma fase supercondutora que não pode ser explicada pela teoria BCS, certo? Então, fenômenos emergentes, como a superconductividade não convencional, podem aparecer, né, a partir da indução de uma transição de fase quântica nos isolantes de Mohr. Outra característica que é importante ver aqui, né, além da transição de fase de primeira ordem, que nos proporciona um salto descontínuo na densidade de partículas carregadas entre o estado Mohr e o estado metálico, né, é ver que nós precisamos de medidas físicas, né, que possam ser realizadas sobre condições extremas, em particular aqui neste caso, em baixas temperaturas e em pressões, certo? Bom, então, para aqui resumir esta primeira parte, podemos ver as diferenças e as similitudes entre as transições de fase clássicas e as transições de fase quântica, certo? Para o caso das transições de fase quântica, o que distingue a transição de fase quântica é, né, o abrupto aumento das fluctuações quânticas, né, devido a que essa transição ocorre à temperatura do zero absoluto, e em particular
a forma correlacionada como los estados emergentes pueden surgir. Por ejemplo, no solamente en EC, a través de cargas, más también a través de spin, esa correlación nos puede llevar a nuevos estados de materia, llamados de materia cuántica, ¿no? Correlacionados, donde se puede apreciar diferentes, por ejemplo, ¿no? Emarañamientos en los diferentes grados de libertad, en este caso, por ejemplo, los spins, ¿cierto? Una gran diferencia también en relación a las transiciones de fase cuántica, comparada a las transiciones de fase clásica, es que para estudiar este tipo de transición de fase cuántica, se precisa de experimentos en condiciones extremas, ¿no? Es decir, medir propiedades físicas simultáneamente, ¿no? En temperaturas bastante, extremadamente bajas, en presiones altas o en campos magnéticos intensos. Ok. Ahora vamos a intentar discutir un poco sobre este compuesto de estroncio-copper-boral, que es un sistema frustrado, ¿cierto? Y aquí vamos primeramente a presentar estructura cristalina en dos diferentes direcciones. Una dirección planar, este sistema es tetragonal, el borato de estroncio de cobre, donde aquí en esta primera parte podemos apreciar la proyección planar, la dirección AB, y este sistema es compuesto básicamente de spins localizados, no cobre, ¿no? Que son estas bolinhas aquí de azul, ¿tá? Y aquí lo que vos espera es que proyección o esos spins localizados tenían una proyección básicamente, ¿no? de descrita como física en un plano, ¿cierto? O en vez de que se haya feita también a lo largo de este plano, sea en la dirección C. Y eso debido a que la interacción entre los spins, ¿no? Por ejemplo, que están en un solo dímero, o que llamado también interacción intradímero G, ¿cierto? Él es mucho más fuerte, ¿está cierto? Que, por ejemplo, en la región a lo largo de eso C, donde usted ve aquí este acoplamiento G' siendo mucho menor, ¿no? En este caso que el acoplamiento G con G' entre dímeros en un mismo plano. Una de las cosas que usted también puede observar en este sistema, que es la realización básicamente de un sistema teórico de Chastry-Sutherland, es la frustración magnética. Principalmente enfoquémonos aquí en este arranjo de dímeros no plano, ¿no? Usted ve aquí que en la región donde tenemos los acoplamientos intradímeros, tenemos un acoplamiento antiferromagnético, pero si no colocamos aquí un spin, ¿no? En la región ya interdímero, no sé, en el siguiente dímero aquí, ¿no? Dado por esta correlación C', pues se puede tener simplemente al principio un acoplamiento antiferromagnético de este sitio aquí, con este vecino de aquí, pero no con este próximo, ¿cierto? Entonces, haciendo lo mismo para ese mismo, para poder hacer minimizar esta energía, podríamos decir entonces que podríamos invertir este spin. Solo que al invertir este spin, a gente no tendría un acoplamiento antiferromagnético de este sitio con este vecino de aquí. Por tanto, usted puede ver que existe una inestabilidad en esta orientación de spin o lo que se origina como una fluctuación, ¿no? Originada, una fluctuación cuántica originada por la frustración magnética debido a este arranjo de estos dos spins en este sitio intradímeros, ¿está cierto? Entonces aquí existe un ingrediente bien interesante, ¿no? Que es la frustración magnética que nos proporciona fuerza motora para producir, por ejemplo, este tipo de fluctuaciones cuánticas en este sistema. Ya si alguien quisiese, por ejemplo, resolver de cierta forma el estado fundamental de este sistema es bastante atrayente debido a que los teóricos pueden resolver realmente, ¿no? El estado fundamental exacto para este sistema a través de este hamiltoniano de Chastry-Sutherland, ¿cierto? Donde se puede ver que el estado fundamental es básicamente un estado singleto, es decir, estados con los spins, ¿no? En este spin dímero, antiparalelamente o spin cero, con una excitación para un estado excitado tripleto, es decir, con spin total 1, ¿no? Definido con un gap característico de 30 Kelvin, ¿cierto? Más si ahora no quisiésemos abordar la mudanza de las correlaciones entre este acoplamiento intradímero, podemos, por ejemplo, ver, ¿no?
un diagrama de fase más rico propuesto teóricamente, donde este estado díbero, básicamente, donde aquí estamos en este Strozzi-Copper-Bray, se ubica aquí, mas a medida que vos muda este parámetro G' sobre G, vos puede recurrir a otros estados de emarañamiento entre espines. En este caso, vos pasa para un estado singleto dímero, para un estado plaqueta, es decir, visto pictóricamente como un agora, como un producto de cuatro dímeros vecinos, ¿eh? O sea, cuatro dímeros enmarañados de esta forma, ¿cierto? Y, além de eso, si Agenchi consigue ainda mudar más este parámetro, podemos pasar para una fase antiferromagnética descrita puramente cuánticamente, ¿tá? Este parámetro G' sobre G, debido a que depende de la distancia entre los átomos, puede ser de cierta forma, ¿eh? Direccionado o mudado a través del uso de la presión y también tu campo magnético. Bueno, eso es lo que se ha hecho en este tipo de sistema, ¿no? Ha sido estudiado ampliamente en general. Aquí lo que estoy mostrando simplemente es una de las medidas donde se da primera evidencia, por ejemplo, de un estado plaqueta, ¿no? Más existen otros tipos de medidas, ¿cierto? Para este caso, lo que estoy presentando aquí son unas medidas de neutrones, ¿tá? De dispersión de neutrones inelásticos, donde podemos aquí observar primeramente, ¿eh? Que el estado fundamental realmente presenta una excitación. Aquí vemos este valor de esta excitación de aproximadamente 3.000 electron volts, equivalente a 30 Kelvin, ¿cierto? Es el gap entre el estado singleto para el estado tripleto. ¿Tá? Na medida que você va aumentando a presión, você va viendo que ese gap va disminuyendo con la presión, ¿cierto? Mas lo que se torna interesante para este tipo de medidas de neutrones inelásticos es que él consigue realmente detectar las excitaciones, ¿cierto? Y eso es lo que você encuentra aquí, ¿no? Principalmente aquí você encuentra otro estado, ¿no? ¿Cierto? Ya en presiones más altas, en torno de 20 kilobar, pues él puede distinguir aquí una segunda excitación en más bajas energías. Y esta excitación de más bajas energías es asociada, ¿eh? Por una descripción teórica a la presencia de un emarañamiento de cuatro dímeros o una fase de plaqueta, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que realmente aquella inicial predicción teórica es, de cierta manera, probada o presentada a través de evidencia experimental con difracción de neutros inelásticos. O principal resultado, además de mostrar que existe, ¿no? La presencia de un estado plaqueta con emarañamiento de estos cuatro dímeros, ¿cierto? Es también ver que la presión surge como un parámetro de control no termodinámico para poder producir una mudanza de estado entre los estados dímeros y plaqueta. No en tanto, en este trabajo publicado en 2017, ainda no teníamos conocimiento ni descripción de la naturaleza de esta transición de fase, si es que existe, ¿no? Cuántica, si es de primera orden o de segunda orden, y qué implicancias tendría, ¿no? La descripción de esa de la naturaleza de esa transición de fase. Por tanto, medidas de calor específico son bastante, ¿no? Oportunas para, por ejemplo, describir este tipo de transición de fase cuántica. Y aquí estoy mostrando la forma como podemos ¿no? medir el calor específico, ¿sí? En pequeñas muestras, en condiciones extremas, ¿tá? Principalmente porque yo creo que ustedes tal vez deben tener algún tipo de recuerdo que no está dentro de la parte experimental, ¿no? Mas todos no, esta vez ya pasamos por un laboratorio y medimos en, en nuestros trabajos experimentales, ¿no? O calor específico a través de un calorímetro. Y lo que realmente a gente ve siempre es que nos medimos, ¿no? La contribución del calor específico a la muestra después de sustraer o calor específico de toda la adenda, ¿no? O entorno que está rodeando a nuestra muestra. Mas imagine que en esas condiciones extremas que nosotros trabajamos, precisamos de usar una célula de presión
tan masiva que tal vez es 10.000 veces más masiva que la muestra. Prácticamente usted no mediría el calor específico de esa muestra, ¿no? Podría solamente medir el calor específico de toda la denda, ¿cierto? Por tanto, aquí existe, ¿tá?, una técnica que es posible adecuarla para medir el calor específico de la muestra sin importarnos de lo que está en el entorno o sin intentar o intentando aislar, ¿no?, o isolar la contribución de la denda. ¿Tá? Y esa técnica es una técnica llamada de corriente alterna, ¿no?, o AC. ¿Tá? Y aquí estoy describiendo pictóricamente esta técnica. Básicamente consiste en aplicar un calor, ¿cierto?, alterno, y medir la diferencia de temperatura de forma también alterna, ¿cierto?, desacoplando, ¿cierto?, a través de una, simplemente de la escolia adecuada de esta frecuencia, desacoplando a contribución de calor específico de mi muestra en relación a todo lo que venga de adentro, ¿cierto? Aquí tenemos aquí una forma bastante esquemática, obviamente, de cómo es este procedimiento. O más interesante es ver, ¿no?, que usted aplica una corriente alterna. Esta corriente alterna se disipa en un aquí heater, ¿cierto? Y usted ve que esa oscilación puede estar mudando en relación a la frecuencia que usted aplica. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo la modulación de este sinal relacionado a su calor específico está variando con la frecuencia, ¿cierto? Entonces, usted, dependiendo de esa frecuencia que usted va a escoger, usted va a poder encontrar o medir o calor específico de su muestra. Si, por ejemplo, usted fue a frecuencias muy altas, ¿cierto?, eso significa que usted está en tiempos de envío de calor muy cortos, ¿cierto? Básicamente, usted da pulsos muy cortos que se están disipando en pequeñas partes de su muestra. Y como el calor específico, la capacidad calorífica, ¿no?, es proporcional a la masa que usted pega de su muestra, básicamente ese sinal, entonces, cuanto menos sección de la muestra usted pegue, su sinal será más bajo, ¿tá? Por tanto, aquí en esta condición donde usted tiene frecuencias bastante altas, usted va a tener un sinal tan, tan bajo que ni un instrumento electrónico puede detectar, ¿cierto? Entonces, ahí usted precisa también aumentar la frecuencia, ¿cierto? O disminuir la frecuencia. Pero si usted disminuye la frecuencia, entonces, aquí usted va viendo, ¿no?, que a medida que usted aumenta, disminuye la frecuencia, usted va a expandir todo su calor para todo el medio, inclusive, ¿no?, o adenda, si usted tiene una célula de presión que es bastante masiva, él va a pegar también ese sinal, y ahí su sinal aumenta, solo que su sinal es tan grande, ¿no?, de toda esa adenda, que va a prácticamente mascarar o sinal de su muestra. Y tanto, por tanto, usted mide solamente adentro. Entonces, ¿cuál es el régimen ideal para poder medir el calor específico? Ahí usted tiene que hacer, ¿no?, un estudio muy cuidadoso de la variación de esa oscilación proporcional o relacionada a su calor específico con la frecuencia que usted está enviando al sistema, ¿no? Y eso es lo que a gente hace aquí, ¿no? A gente llamó a este tipo de montaje experimental lab on the slab, particularmente porque usted está trazando, ¿no?, o calorímetro para la muestra y no a muestra para el calorímetro. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente lo que a gente hace aquí es una deposición de un filme fino, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser aquí un metal, como la platina, ¿cierto?, de algunos nanómetros, y mide, esto lo usa aquí como heater, y a partir de aquí se monta de otro lado, ¿no?, termocuplas o termobares, ¿cierto?, que me van a medir a oxidación de temperatura relacionada al calor específico, ¿cierto? Nótese que para una situación en que esta conductividad térmica o conductancia térmica de acoplamiento entre la muestra y todo, ¿no?, o adenda, ¿tá?, es mucho menor que la capacidad calorífica. Básicamente, mi capacidad calorífica va a ser proporcional o inversamente proporcional a o sinal que voy a obtener como temperatura de modulación, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, ser medida, ¿no?, con un instrumento que mide esta corriente, esta voltaje en alterno, ¿cierto? Escoger esta frecuencia, entonces, sería, ¿no?, o grande, vamos a decir así, desafío de este tipo de medidas, ¿cierto? Aquí también estoy mostrando aquí una foto de cómo se coloca aquí un medidor de presión,
¿tá? Para poder describir, ¿né? Aproximadamente, con bastante aproximación a la presión que a gente está aplicando, y el campo magnético aplicado, ¿cierto? Que está básicamente dirigido en cierta dirección a lo largo o perpendicular del eje C. Aquí estamos viendo una montaje para un sistema de Dillison. Otra de las dificultades que a gente tiene, por ejemplo, para este sistema, para estas medidas en condiciones extremas, es que en este sistema de dilución que atinge temperaturas de algunos milikelvins, ¿cierto? Usted precisa termalizar bien. Aquí está, esta es la célula de depresión, que tiene la orden de algún kilogramo, por lo menos, ¿eh? Usted precisa termalizar bien esta masa, ¿eh? Além de que você sabe que na aplicação de um campo magnético você pode produzir, né, as famosas correntes ED, onde podem aquecer seu sistema e sair daquela região de milikelvins, certo? Uma das coisas também interessantes sobre estas medidas feitas no laboratório de nossos colaboradores na Suíça é que este sistema de dilução trabalha, né, em um criostato que usa hélio. Y la cantidad de helio, obviamente, es algo que siempre a gente toma en cuenta para poder realizar experimentos en bajas temperaturas, ¿no? En este caso, todo tipo de mediciones que voy a presentar tomó un tiempo efectivo. Cuando digo efectivo, es 24 horas durante toda una semana, ¿no? Alrededor de 8 meses, ¿no? Y la gran cantidad de helio disponible para ese tipo de medidas es algo bastante interesante a tomar en cuenta. Bien, ahora voy a presentar aquí los resultados, ¿cierto? Aquí voy a presentar primeramente los resultados de aquel tipo de forma, ¿no? O de método de medir la capacidad calorífica de este sistema, ¿cierto? Aquí estoy mostrando los resultados experimentales de este tipo de frecuencia, ¿no? O scan con frecuencia de este signal oscilatorio, y para cada signal de frecuencia, que demora aproximadamente entre 8 horas, ¿cierto? Usted va a tirar un punto que va a ser relacionado al calor específico, ¿cierto? Este es cada punto prácticamente es el ajuste de una de estas curvas. Así usted obtiene, ¿no?, la curva de su calor específico, con bastante, ¿no?, aproximación. Y lo que usted ve aquí es interesante, es que usted puede distinguir una anomalía bastante sharpy, ¿cierto? En torno de aproximadamente 3 Kelvin, y otra a más baja, más pequeña, en torno de 2 Kelvin, ¿cierto? Otra de las cosas interesantes que no aquí en esta montaje es que no importa a dónde usted coloque, ¿no?, a su termómetro, su termobar, que él prácticamente va a dar una buena medida de la oxidación que está relacionada a su capacidad calorífica. Bien, ahora vamos a presentar nuestra discusión sobre la física de estos resultados. Ya tenía presentado, ¿cierto?, una de las medidas de calor específico, mas aquí voy a mostrar el calor específico para todas las presiones ya medidas, ¿cierto? Inicialmente vemos, por ejemplo, ¿no?, que a presión ambiente, o sea, 0 kilobar, vemos aquella anomalía bastante alargada, que está relacionada justamente a esta fase de singleton, los dímeros, ¿no?, donde usted tiene un gapi que es la excitación de ese estado singleton para el estado tripleto, ¿cierto? A medida que usted va aumentando la presión, ese gapi va disminuyendo en conformidad, ¿no?, con lo que a gente tenía encontrado en los neutrons, hasta cierta presión, donde usted ve un aumento drástico de este calor específico, reconociendo aquí un sharp peak, ¿cierto?, en 18.2 kilobars y también en 20 kilobars, ¿cierto? Entonces, básicamente, por la observación, usted ve que existe una mudanza ya en un tipo de fase entre, ¿no?, entre este estado dímero para otro, ¿cierto? A medida que usted va aumentando la presión, ¿no?, también usted va a reconocer aquí un segundo pico con una segunda anomalía, no calor específico, y esa anomalía va aumentando inclusive, ¿cierto? Ahora, a medida que usted va aumentando la presión, aquí lo que usted puede observar es que la anomalía que estaba en un sharp peak entre 18 y 20 kilobar
não, começa a diminuir, começa a se alargar, aumentando agora a sua posição. Certo? No entanto, a anomalia a temperaturas mais baixas, ela tem uma diferente, né, dependência com a pressão. Ela começa agora a se acortar ou diminuir em sua intensidade, basicamente, a pressão mais alta que conseguimos medir, 26.5 kW, basicamente se distingue uma anomalia bastante, né, alargada, certo? Então, podemos distinguir três diferentes intervalos ou regiões de pressão onde possivelmente esteja existindo diferente, né, física. Bom, para poder, então, inferir melhor o que pode acontecer neste tipo de sistema, né, a gente aplicou o campo magnético. Tá? Imaginemos que para cada pressão, tá, você vai aplicar agora um campo magnético e vai combinar essas medidas baixando a temperatura. Certo? Então, o que podemos observar, por exemplo, em esta região onde temos o Chappie, né, vemos que com o campo magnético, basicamente este Chappie começa a diminuir, certo? A intensidade máxima que alcançamos é de 9 Tesla, e para cada anomalia podemos graficar e produzir um diagrama de fase, certo? Agora, para a seguinte anomalia, para 22.8 kW, você observa que essa anomalia ainda continua a diminuir raramente, muito pouco, certo? Igual aqui também, com essa anomalia, mas a outra anomalia mais baixas temperaturas, que é essa que estamos vendo aqui, por exemplo, né? Ela praticamente experimenta uma dependência com campo magnético dependendo em que pressão você está. Por exemplo, se você está nesta fase de Chappie de 18.2 kW, essa pequena anomalia vai começando a diminuir e você pode graficar essa mudança com o campo magnético. Ok? Para outras pressões, agora ela começa a comportar-se de forma diferente. Primeiro diminui, depois aumenta. Certo? E isso é o que nós experimentalmente vemos, que existe uma marcada diferença nas fases, né, produzidas, né, através deste campo magnético. Então, podemos dizer que, a princípio, né, existe uma transição de fase quântica que talvez aconteça entre 18 e 20 kW, que separa um estado dímero para outro estado, possivelmente plaqueta, tá? Mas para poder realmente confirmar nossos resultados, precisamos da interpretação dos teóricos. Ok? Então, é aqui onde entramos a realmente discutir com os teóricos, e eles nos proporcionam, através, né, de um cálculo bastante numérico, não? Com métodos de Monte Carlo bastante avançados, certo? Em realidade, o que eles fazem é praticamente tentar relacionar este tipo de enlaces que, né, estão associados a estes dímeros, certo? E através deste produto de dímeros, com os diferentes estados que podem formar, diferentes emaranhados, e as diferentes situações podem reproduzir a capacidade calorífica ou calor específico, certo? Aqui mostra a comparação experimental e a comparação teórica bem sucedida por este modelo, né, por esta técnica, certo? E o que se mostra aqui é que este Chappie realmente é reproduzido devido a que existe, né, uma transição de fase de primeira ordem, onde existem fluctuações quânticas bastante pronunciadas, mostrando aqui que após ir para pressões mais altas dessa transição de fase quântica, o sistema começa novamente a mostrar, né, outro tipo de estado ou de situações. E por isso que você vê uma diminuição da intensidade desse calor específico. Basicamente, aqui estamos resumindo o que os teóricos propõem, né? Aqui estamos vendo um diagrama chamado de color map. Podemos experimentar ver que podemos distinguir a transição de fase quântica acontecendo em torno de 20 kW, certo? Essa transição de fase
es confirmada por los teóricos y descrita, ¿no?, como una transición de fase de primera orden, es decir, una transición de fase abrupta, ¿cierto? Donde vos estés básicamente vista aquí en este tipo de correlación, por ejemplo, ¿no?, una transición abrupta, sharp, ¿cierto? Para transición de fase, reportes aquí, donde vos estés en una discontinuidad, ¿no?, una correlación, por ejemplo, entre los spins. Y lo más importante es ver también que existe un tipo de comportamiento de la correlación que muestra que este tipo de universalidad es de primera orden para un sistema de spin de tipo EASY. Y todas estas evidencias, tanto experimental como teórica, nos muestran que esta transición de fase cuántica, que está iniciándose en 20 kilobar, ¿no?, es de primera orden y termina en un punto crítico a temperatura finita, ¿cierto? Donde vos espera aquí, ¿no?, a mudanza ainda de estado entre los estados dímeros y estado plaqueta. Con aplicación de campos magnéticos, su física continúa siendo inclusive más rica, ¿no?, más abrangente. Y eso es particular porque para campo cero, si vos está en este eje aquí, ¿no?, en este plano, ¿cierto?, vos se reconoce la fase dímero, ¿tá?, de una fase plaqueta, ¿cierto? Más con el campo magnético, lo que vos puede observar es que esta fase plaqueta se evolúe para una fase antiferromagnética puramente cuántica, ¿cierto? Y además de eso, vos puede reconocer, como si fuese un crossover, que básicamente nos proporciona un tipo de universalidad de tipo Ising en torno a esta segunda anomalía del calor específico en torno a 2 Kelvin, ¿cierto? Entonces, a nuestras medidas de calor específico con bastante precisión nos pueden realmente describir un diagrama de fase, ¿no?, donde reconocemos diferentes estados de fases enmarañados, además de la naturaleza de transición de fase, que es de primera orden, ¿no?, que acontece, por ejemplo, en 20 kilobar, más que termina una temperatura finita reconocida como un punto crítico de este sistema. Bien. Ahora gustaría aquí colocar las conclusiones, básicamente resumiendo, ¿no?, nuestras descubiertas en torno al diagrama de fase de este estroncio-Cooper-Boro. Básicamente, lo que no es, podemos observar simplemente por los diagramas de fase es que, a pesar de que, ¿no?, existe ciertas similaridades entre el diagrama de fase de agua y el diagrama de fase para este sistema puramente de spin de Strontium-Copper-Boré, ¿sí?, la física, en el caso de Strontium-Copper-Boré, se torna más rica, ¿cierto? Y ahí es lo que vos puede, por ejemplo, ver, ¿ok? En este caso del Strontium-Copper-Boré, ¿cierto? La transición de fase primeramente cuántica que separa dos estados, ¿no?, uno dímero y otro plaqueta donde maraña cuatro dímeros, ¿cierto? Y termina en un punto crítico cuántico en la temperatura finita. No en tanto, en la aplicación de campo magnético, este estado, ¿cierto?, de plaqueta evolúa en un estado puramente cuántico antiferromagnético, ¿cierto? Donde se puede tener otro tipo de orden entre los spins. ¿Ok? Entonces, lo que nos muestra básicamente este estudio es que un sistema de spin puramente, ¿no?, cuántico nos puede proporcionar diferentes estados correlacionados, muy diferente a lo que vos puede esperar clásicamente. Bien. Ahora vamos para la última parte de mi presentación, que gustaría simplemente hacer algo como una perspectiva de lo que nos esperamos en este tema de transiciones de fase cuántica, y para eso coloqué como la expresión de quo vadis, ¿no? Realmente es una palabra que viene del latín, como todo el mundo sabe, bastante usada, ¿no?, tal vez en muchos pasajes, tanto bíblicos como de ficción, ¿cierto? Mas lo que a mí me interesó bastante de este tipo, por ejemplo, de figura, es esa forma como en esta obra de ficción se puede apreciar, ¿no?, a alguien tomando, como se dice, el toro pela sasta, ¿cierto? O sea, el problema parece aparentemente tan grande, tan grave, ¿no?, asustador, por increíble que parezca, mas vos se puede encontrar una estrategia para poder
atacar este problema en este caso, né? Enfrentar um touro, certo? A mesma coisa a gente pode ver nessas transições de fase quântica, onde temos uma complexidade, certamente, de como os diferentes graus de liberdade, certo? Podem apresentar correlações e fenômenos de muitos corpos que praticamente, né? Resulta bastante difícil a veces de modelar teóricamente o de medir experimentalmente. Por tanto, nuestro desafío y nuestra motivación de montar un laboratorio, ¿no? Llamado ahora del Laboratorio de Materia Cuántica en Condiciones Extremas, la USP, es poder, ¿cierto?, continuar estudiando estas transiciones de fase cuántica, ¿tá? Más tomando bastante cuidado, por ejemplo, en la síntesis de materiales que tengan poca influencia de desorden atómica, ¿cierto? Segundo, que tengan un ingrediente de sistemas con correlaciones fuertes, ¿no? O que muestren simetrías, ¿no? Topológicas y también frustración magnética. Y além de eso, ¿cierto? Desenvolver experimentos home build o feitos, ¿cierto? Que no sean comerciales para poder medir las propiedades físicas con bastante precisión, ¿no? En la escala cuántica. Y eso es lo que a gente está aquí, continuamos trabajando, ¿cierto? Principalmente a través de colaboraciones internacionales. Por ejemplo, a perspectiva para este sistema que mostré hoy como un ejemplo de transición de fase cuántica en un sistema de spin es poder ir a presiones más altas y estudiar cómo ese estado, por ejemplo, plaqueta, evolúe para un estado antiferromagnético con la presión, ¿cierto? Y poder también ver qué tipo de transición de fases, si es de primero o de segunda orden, y particularmente qué implicancias puede tener con la formación de otros estados, ¿tá? Teóricamente, este tipo de sistemas de spin es una arena para poder, por ejemplo, testar bastantes propuestas teóricas sobre la transición de fase cuántica como de confinamiento crítico cuántico, ¿no? Donde es propuesto que la aparición de superconductividad se puede aparecer en una región próxima de un estado antiferromagnético vindo de un estado de puramente de spins. Por tanto, estos futuros estados emergentes son de bastante interés en nuestro grupo y nuevas medidas sobre presión y campo magnético y temperaturas muy bajas, ¿no? Envuelven ahora nuevos estudiantes también aquí, ¿no? Sobre nuestra supervisión. Además de eso, yo mencioné aquí una forma de poder ver la transición de fase con spin, pero también usted puede ver eso con la carga de electrón. ¿Cierto? Aquí tenemos otro sistema donde podemos ver que en un efecto es un sistema fuertemente correlacionado, más aquí pues, tiene la aparición de un efecto Kondo debido a una blindaje en los electrodos de conducción, un spin localizado. Y este sistema, Cerio 3, Palladio 20, Silicio 6, tiene ainda un grado de libertad, ¿no? Orbital que hace o diagrama de fase ainda más interesante. Es particularmente, recientemente publicamos un artículo donde podemos ver que con la presencia o con la aplicación de campo magnético, ese punto crítico cuántico prácticamente rompe esta partícula Kondo, llevando a dos diferentes tipos de estados, ¿no? Un dipolar y otro cuadrupolar, ¿cierto? Y recientemente medidas de presión están mostrando un tipo de comportamiento algo diferente. Más existe ainda, ¿no? Para un interés tanto teórico como experimental, ¿cuál es a función o cuál es vamos a decir, la relación que guarda este rompimiento de la partícula Kondo en función de acoplamientos que vengan de grados de libertad orbital y dipolar, ¿no? Esto también involucra colaboración internacional y algunos estudiantes que están trabajando en este tipo de proyecto. Bueno, también queremos ver ese tipo de transición de fase cuántica sobre un parámetro de control que yo llamo de no canónico, porque no es a presión ni campo magnético, pero sí es a reducción del sistema, ¿no? A un tamaño nanoscópico o a dimensionalidad y a un tamaño de filmes finos. En particular, seleccionamos este sistema, fierro galio 3, ¿no? Debido a que, primeramente, existe un interés en la estructura cristalina de tipo gallola
Y segundo, porque ella presenta, ¿no?, un tipo de transición de fase cuántica, ¿no?, de un estado paramagnético para un estado ferromagnético cuando Boise sustituye, ¿no?, el germanio en los sitios de Galois. Si alguien imagina que con la reducción del tamaño de las partículas o con la reducción de la dimensionalidad, si Boise hace un efecto de tipo de presión, nos estaríamos también percorriendo este tipo de diagrama de fase. Resta saber cómo, ¿no?, la física va a evoluir en un sistema nanoscópico y por tanto se torna un interés, un proyecto bastante interesante, ¿no?, que envuelve colaboración internacional y también estudiantes, ¿no?, envolvidos sobre mi supervisión. Bueno, aquí para poder simplemente ya finalizar con esta, con este seminario, estoy mostrando aquí cómo nuestro laboratorio está ahora, ¿no?, se equipando con diferentes instrumentación para bajas temperaturas, altas presiones, y también recientemente estamos adquiriendo un sistema con campo magnético, ¿no?, cryo-free, y este es un fato muy importante debido a que esta pesquisa en bajas temperaturas, ¿no?, estratégicamente precisa o de helio líquido o un sistema que nos permita bajar la temperatura. Por tanto, aquí está un helio líquido es bastante complexa, las situaciones que Arienchi vive aquí, ¿no?, en este momento en Brasil. Por tanto, nos proyectamos, si quisiésemos continuar haciendo la pesquisa, debemos aprimorar tal vez estos experimentos para sistemas cryo-free, y eso es lo que nos planeamos, ¿no? La instalación de este instrumento está en andamiento, ¿cierto? Y en algunos meses estará operativo en nuestro laboratorio. Finalmente, quería concluir con lo que, como un resumen de todo lo que Arienchi puede ver aquí, lo que esperamos de estudiar estos sistemas fuertemente correlacionados en diferentes escalas, sea bulk o sea nanoscópicos, ¿cierto?, con diferentes ingredientes. Por un lado, aplicamos las condiciones extremas que mencioné, ¿tá?, más, por otro lado, precisamos desenvolver métodos experimentales, ¿eh?, que midan propiedades físicas de bulky o locales como espectroscópicas, ¿no?, sobre las condiciones extremas. Y eso nos va a traer, ¿no?, una ganancia bastante interesante para nuestra propia perspectiva, ¿no? Por un lado, podemos ver que el estudio de las transiciones de fase cuántica en esta materia correlacionada permite nuevos estados cuánticos, ¿cierto?, que pueden ser promisorios, por ejemplo, para formulación de nuevos materiales funcionales. Y por otro lado, ¿no?, nos deja prácticamente una boa, vamos a decir así, know-how para producción de nuevos experimentos que permitan, ¿no?, resolver otro tipo de problemas, ¿cierto? Ok, entonces gustaría simplemente concluir este seminario agradeciendo a todos los estudiantes que están trabajando en este desenvolvimiento, ¿no?, de nuestro laboratorio aquí en la USP. Muchas gracias, entonces, por la atención. Obrigado, Júlio, pela tua palestra. E agora nós abrimos a sessão para perguntas. As pessoas podem fazer perguntas levantando a mão, aqui no Zoom mesmo, ou escrevendo no chat, ou então pelo YouTube. Podem escrever no chat do YouTube que a gente repassa a pergunta aqui. Nós temos uma pergunta aí do professor Eduardo Miranda. Eduardo, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Júlio, pela palestra e pelo trabalho muito bem feito, muito cuidadoso e muito difícil. Parabéns aí pelos resultados. Eu queria esclarecer uma dúvida e depois fazer uma pergunta. Eu não sei se eu me enganei, mas os experimentos de nêutrons parece que falavam de do gap singleto-tripleto da ordem de 30 Kelvin. Uhum. Não sei se é isso mesmo. Isso, no seu experimento... você parece ver a depressão do calor específico a 0 kilobar, em torno de 2 Kelvin ou 4 Kelvin, bem abaixo do gap medido por nêutrons. Eu perdi alguma coisa aí? Ou... Ah, sim. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Boa pergunta. Realmente, o que temos tinha mostrado não tinha certo. Boa pergunta, na verdade. Se você... Eu acho que não falei alguma coisa aqui, mas... certamente, este gap de aqui, que é o que você está comentando aqui, isso, né? Isso. Tá certo. Bom, vamos dizer, a
o cálculo de este gap es a través de un método numérico, ¿cierto? Para extraer o gap de este sistema que da 30 Kelvin en esa posición donde está este tipo de pump, no calor específico, ¿no? Ya no, no neutrons es directamente la evidencia, ¿no? Si, o sea, cuando tenía visto aquel de 3000 electron volts, que es más o menos equivalente a los 30 Kelvin. Sí. Entonces, otra anomalía es bastante más baja, que sí. Básicamente si usted compara a posición de entre esta, vamos a decir, entre esta anomalía aquí, ¿no? Y esta de aquí, básicamente guardan la misma relación en energía, ¿no? A lo que se encontró con neutrones, por ejemplo. Tá. Na verdade, assim, o que eu achei é que eu achei que você tinha argumentado que nessa curva de zero kilobar, a supressão do calor específico abaixo de, sei lá, 6 Kelvin, 8 Kelvin ali, tá, seria uma medida do gap singleto e tripleto, mas acho que não é isso, né? Porque o gap não. É 30 Kelvin. Não, certamente, tá. Certo. Tá. Talvez eu falei errado aqui em alguma coisa, não sei se isso escapou. Tá bom. A outra pergunta é mais assim, exploratória, né? Você acha que tem como trazer aquele ponto crítico, aquele ponto crítico que você observa para zero, né? Torná-lo um ponto crítico quântico, talvez com dopagem, substituição? O TC, né? O ponto crítico que você observa, o ponto onde a linha de primeira ordem termina, né? Se teria condições de trazê-la para zero com aplicação de algum tipo de substituição ou alguma outra, de alguma outra maneira. Sim. É bastante, bastante interessante sua pergunta. Na verdade, tem um trabalho feito já por outros, que eu tinha inclusive visto aí, justamente nessa situação, fazendo, por exemplo, os filmes, né? Sistema más reducido y poder reducir inclusive en ese sentido esa orden, realmente lo que se muestra es que la cuestión de la preparación, por ejemplo, de este sistema es un problema, ¿no? La síntesis de este material realmente es un bastante problemático en la cuestión de encontrar un sistema con poco desorden, ¿cierto? Y el segundo punto es que la dopaje, y ahí viene la cuestión, ¿eh? Según lo que tengo visto en los cálculos, para otro tipo de compuesto podría no dejar localizado o spin los iones de cobre. Eso sería una cosa que realmente no tengo visto un sistema con un cálculo avanzado, tal vez electrónico, que diga aquí, por ejemplo, va a dejar todo el spin localizado en el cobre, ¿eh? Puede ser que ese spin comience a ficar itinerante, entonces ahí ya sería otra física, ¿eh? A dirección del campo magnético no importa, no hace diferencia ninguna, no caso. Sí, hace diferencia, es una ótima pregunta también, sí. Por ejemplo, lo que aquí vimos es que la aplicación de este campo magnético estaba feito aquí, como teníamos colocado, ¿eh? Perpendicular ao eixo C, né? É dizer, em uma direção de mais baixa simetria de acoplamento, e agora o que a gente vai fazer realmente é fazer um novo estudo com a direção na mais alta simetria. Realmente, sua pergunta é bastante oportuna, se faz diferença. Ok. Obrigado e, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Júlio. Tem uma pergunta do Eric Andrade. Eric. Olá, boa tarde. Sou Eric Júlio. Obrigado aí pela ótima palestra, pelos resultados muito interessantes, aí, um trabalho legal. Eu queria fazer um gancho com a pergunta que o Eduardo fez agora, não com o campo magnético, mas com a pressão, Júlio, porque você aplica pressão hidrostática no seu experimento ou você aplica pressão ao longo de uma certa direção? Ah, sim, não comentei isso. É pressão hidrostática. Boa tarde, Eric. Pressão hidrostática. Eu fiquei curioso, se você puder voltar no seu diagrama de fase, você tem um entendimento microscópico por que a pressão
ela aumenta o J com relação ao JD, porque para mim não é óbvio, olhando para a rede do Shastri Sutherland, que isso seja verdade. Tem algum entendimento microscópico de por que, que é verdade que a pressão aumenta, você aplicando a pressão, você aumenta o J sobre o JD? Essa é uma boa pergunta. Aqui, por exemplo, que nós estamos... Aqui, por exemplo, né, podemos ver esse aumento. Certamente, você tem uma... Hidrostaticamente, lo que se da como parámetro, ¿cierto? Es la cuestión de la frustración magnética, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, la frustración magnética acontece en no plano, ¿no? Y esos parámetros, dos parámetros, están básicamente ligados a eso. Ya en la parte tridimensional prácticamente no va a estar relacionada, sí. Isso, pelo modelo, exatamente, pelo modelo. Uhum. Porque ele tem aqueles platôs de magnetização que são muito grandes. Mas eu acho que vocês têm o suficiente para ver. Eu fico curioso se você consegue estudar como é que esses platôs variariam, por exemplo, com a pressão e essa transição de fase entre os diferentes platôs. Que agora estão Ah, sim. Sim, eu tinha escutado baixinho, mas eu acho que eu peguei sua pergunta, espere. Realmente é uma ótima pergunta. O que a gente planeja realmente é aplicar campos mais altos, né? Justamente para dar um pouco de resenha histórica. Eu fiz isso quando ainda existia um magneto de 9 teslas, mas agora a intenção é fazer isso com um magneto de 17 teslas. Y realmente los platos, algunos platos van a aparecer, ahí vamos a pegar ese tipo de... Está mudo, Isaías. Isaías, você está... Obrigado. Boa tarde, Júlio. Primeiro de tudo, parabéns, trabalho excelente, muito bom mesmo. A minha primeira pergunta está bem relacionada com a que o Eduardo fez, o primeiro, Eduardo Miranda, foi se você consegue, por alguma mudança de parâmetros, dirigir aquele teu ponto crítico, teu ponto crítico naquele diagrama. Bom, acho que já foi mais ou menos bem entendido. Mas se você quiser dar outra pincelada. E a outra coisa, você fala que a perspectiva é trabalhar com sistemas finitos na escala nanoscópica, mas você mostra aqui, numa referência, alguma coisa de 500 microns, o que não é nessa região, né? Quais são as perspectivas? Obrigado. Agora me escuta, né? Ok, Isaías, obrigado pela ótima pergunta. Para dar uma pincelada, na verdade, eu tinha pensado em esta forma de poder fazer este sistema em filme fino, certo? Mas eu já vi que tem gente que tem avançado, inclusive vários anos já começou a trabalhar, e os primeiros reportes que estão dando atualizados é que o sistema é muito difícil de poder produzir em filmes finos. O segundo es, realmente no soy teórico, mas estoy siempre en contacto con los teóricos, y aparentemente hay diferentes dopagens o por sustituciones, ¿no? Muda a configuración o la estructura electrónica del sistema, que deja menos factible, ¿no? O a forma de un modelo de Shastri-Sutherland para este sistema puramente de spin, ¿cierto? A otra cosa que Vinci podría hacer es, por ejemplo, encontrar otro tipo de candidato con frustración magnética, como sistemas, por ejemplo, QATF o redes de cable, ¿no? Y intentar ver si ese tipo de comportamiento aparece de forma similar, ¿no? A
ahí podríamos realmente ver si el tipo de este de punto crítico comienza a ser más bajo, de cierta forma, ¿cierto? Y respondiendo a su segunda pregunta, que es esta, aquí na verdade, o que eu mostrei foi uma preparação de amostra que estou fazendo, porque que acontece? Na verdade, se você vê que a gente está tentando reduzir o tamanho das partículas à escala nanométrica, né? Esta é uma amostra compactada, certo? Mas a ideia é produzir uma amostra, depois torná-las em base em tamanho nanopartículas. É óbvio que a gente vai ter uma distribuição de tamanho de grau, né? Mas para medir as propriedades de bulky, nós temos que compactar a este sistema, né? E não é trivial que compactando, né, você vai medir as propriedades novamente. O que nós temos neste momento, atualmente, é que felizmente sim acontece. Ou seja, a gente já fez um teste com uma amostra compactada e podemos medir as propriedades de Wulke. Então, aí a gente tem um ambiente nesse sentido, né? Isso é basicamente o que estava mostrando aqui. Não se trata de um sistema puramente de nanopartículas, né? Mas sim uma amostra compactada de um pó, né? Para poder depois dizer que temos essa viabilidade de poder de medir propriedades físicas tipo bulky, ¿no? En sistemas de nanopartículas, básicamente. Só fechando aqui, e boa sorte para você na tua medida com hélio, porque na tua última medida, 8 meses, gastaram, que eu anotei, 37.300 litros de hélio. Pô, boa sorte, né? Aqui no Brasil. Bom, valeu, bom trabalho. Obrigado, Isaías. Obrigado, Júlio. Eu não vejo mais perguntas aqui, nem aqui no Zoom, nem no YouTube, então vou pedir para todos abrirem o microfone para a gente agradecer o Júlio por essa excelente palestra. Obrigado, Júlio. Mais uma vez. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado, gente. Então, vou encerrando a transmissão aqui no YouTube. E até a próxima, até daqui a 2 semanas, tá? Obrigado a todos.